Regresamos aquí a Florida Blanca, pues la Quinta del Puente, uno de los mejores colegios del país, cerró sus puertas por falta de estudiantes y deudas en sus matrículas. Así lo dieron a conocer sus directivas a través de un comunicado. Pues Iván Ávila está en el colegio con los detalles de esta noticia. Iván. Sergio, Diana, con las buenas tardes, los saludo aquí desde el municipio de Florida Blanca. Estamos en las afueras de este colegio, la Quinta del Puente, quizá uno de los colegios que ha sido insigne para el departamento de Santander y también uno de los mejores rankeados educativamente hablando en el país. Pues desafortunadamente, en las últimas horas, sus administradores, su cuerpo rector y su cuerpo directivo, pues a través de un comunicado dijeron que este colegio cierra sus puertas ante la imposibilidad de seguir su funcionamiento y también ante la baja, pues, llegada de estudiantes a esta nueva temporada que inicia a partir del mes de julio. Pues, ¿cómo ha transcurrido esta situación? En el siguiente informe les cuento. Las directivas del prestigioso colegio les comunicaron a padres y estudiantes que la institución cierra sus puertas debido a una fuerte crisis económica generada ante la falta de alumnos y las constantes deudas en las matrículas que hacen no viable el funcionamiento de esta institución. A través de un comunicado, las directivas dieron a conocer la decisión, el cual está dirigido a los padres de familia y firmado por la rectora del colegio, Matilde González. En el documento se menciona: este establecimiento educativo está atravesando por la crisis financiera más fuerte de los últimos años, por lo cual se ha tomado la decisión de cerrarlo. Con mucha tristeza recibimos la noticia del cierre del colegio La Quinta del Puente, el cual durante 12 años albergó a nuestros hijos y les dio la mejor formación académica que podemos haber tenido durante todo este tiempo. Fueron 12 años de mucho aprendizaje, de mucha formación, de muchos principios, de muchos valores, que sin duda van a ser una gran mella, van a hacer mucha falta, tanto en nuestra casa, por supuesto, como en todo el pueblo de Santander. Como este colegio, definitivamente no hay otro. Desde el exterior nos enteramos de la triste noticia del cierre del colegio La Quinta del Puente. Es una pérdida para la educación de los jóvenes de Colombia. Mi solidaridad con los padres y su rectora. De acuerdo con el colegio, a la fecha solo hay 85 estudiantes matriculados, situación que les impide continuar el punto de vista pedagógico y administrativo. Asimismo, detallan que desde hace varios años los padres de familia no han cancelado los servicios educativos que ofrece el colegio. Aquí los estudiantes deberían haber iniciado clases el próximo 15 de julio. Pues por ahora es la información que tenemos desde Florida Blanca. Continúen ustedes con más. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando.